Hola, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Espero que se encuentren como me encuentro yo, gracias a Dios. Yo me encuentro al millón, contento y feliz. Espero que ustedes también se encuentren igual que yo. Bienvenidos a otro video más de Mari César Blog. Vamos a comenzar con este video, amigos. Espero que sea de su agrado. Si es de su agrado, los invito a que suscriban al canal. Si es nuevo, activa la campanita y comenten, por favor. Ok, comenzamos con el video. Como vieron, el video de anoche que subió, el video Chapín, que la niña de Kelly está enferma. Les pido por favor de todo corazón que oremos para que la niña se ponga lo más pronto recuperación, que se recupere pronto y que no sea nada grave. Vamos a hacerlo por Kaylee, por Kaylee, por favor, mis amigos, mis amigas, les pido oraciones por Kaylee. Ahora sí, Marvin anda preocupado y le anda echando la culpa a Sara, que Sara es la Sara del otro Marvin. Todo el de la culpa eres tú. Tú eres de la culpa. ¿Por qué? Por meterte con mujeres que no debes de meterte. Ahora sí sientes. Sientes bonito, ¿no? Y dicen que ahí Kummer dijo algo muy importante. Y Mari no cayó. Dijo, la niña se espantó el día del cumpleaños cuando él sacó el machete. A lo mejor la niña está espantada. ¿Por qué anda haciendo eso Marvin en la fiesta de su hijo? Había niños. Ojalá que no se grave lo que tenga la niña. Esperemos que pronto se recuperen. Y Marvin, tú no le eches la culpa a nadie. No eches la culpa a nadie. Porque la culpa creo que la tienes tú. Yo tengo la culpa ahora sí. Que te mandó a amenazar aquella que el otro. ¿Eh? Y primero te llorabas. Le llorabas y te linkabas. Y también Sara, si piensas hacer algo con los niños, no te metas, con los niños son sagrados. Si quieres hacerle algo, hazlo a Marvin, pero los niños no te metas con los niños, es sagrado. No te metas con personas inocentes, que no tienen nada la culpa de los mayores. La culpa es entre tú y Marvin, arregla sus problemas y deja a los niños en paz. Porque ni Kelly se ha metido contigo, Sara. Como les digo, ahora si le pasa algo a la niña, primeramente yo que no va a pasar nada, él le quiere echar la culpa a Sara. Todo de la culpa fue tú, Marvin, todo de la culpa. Desde que te metiste con ella, muchos problemas, problemas, problemas y problemas. Eso lo habías pensado antes de meterte con ella. Cuando andabas con ella, no, los niños no te importaban. Los niños ni los mencionaba, los niños los dejabas aparte. Y ahorita que ella te quiere hacer algo, ahora sí, nada, dije, los niños. Es lo que yo opino, mi gente hermosa, es lo que yo opino. La verdad, y vamos a orar mucho por esa niña, que salga pronto de recuperación, que no sea nada grave. Y ojalá que no se, que Sara no se meta con ellos. Como les digo, los niños son sagrados, los niños son... Ellos no se meten con nadie, son unos niños. Para que una persona venga les quiera hacer daño. Disculpen amigos, la verdad que... Es que no estoy enojado. Me da rabia por lo que dice Marvin. Que Sara le mandó mensajes, que amenazándola. Echándole la culpa a Sara. Como les dije, el problema es entre ellos dos, Sara y Marvin. No metan a terceras personas, no las metan, vayan y arreglen sus problemas, vayan y arreglen sus problemas y dejen a los niños en paz, porque los niños con nadie se meten, son unas criaturas. Y hasta aquí no pasa este video, nomás amigos, quiero, nomás quería platicar eso, lo que yo, como yo digo, yo lo que opino de los videos, y sí les pido muchas oraciones por esa niña, la niña de... Pero vamos a hacerlo por Kaylee. Si tú haces oraciones por Kaylee, pónganme aquí en los comentarios. Lo hacemos por Kaylee, no por Marvin. Porque Marvin es un mal padre. Marvin cuando andaba con Sara, él nos viene a gusto. Bien contento. Y ahorita que quieren hacerle según brujerías a él, ahora se anda bien espantado. Que es porque ya lo llenan hasta muñeco y todo. Pues hasta aquí más este video, amigos. Espero que se les haya de su agrado. Cuídense mucho, muchas bendiciones. Y aquí
feliz sábado, amigos. Cuídense mucho, bendiciones, feliz sábado y no otro video más de Mari César Blow.